o quieres que te muestre el lugar? Vámonos para el lugar, no te lo pierdas. When the moon hits your eye like a bigger pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the moon hits your eye like a bigger pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tippy, like a guitar and bella. When the moon hits your eyes, like a big pizza pie, that's... Solo vehículos 4x4. ¿Cómo va a tirar por aquí? Vamos a seguir por este lado y hasta donde lleguemos. Esto está brutal aquí. Esta es una vista súper brutal. Viento fresco. Pero es una cuesta súper empinada. Yo espero subir porque allí decía solo 4x4. Yo espero volver. Esta carretera, aquí una bicicleta cabe. Esto está brutal. Mira ese palo. Miren eso. Ahí hay unos pejos recibiendo. Turistear aquí en Puerto Rico es una aventura, porque las carreteras son un reto, sumamente pequeñas, los sitios son remotos y es una incertidumbre, porque tú no sabes qué te va a pasar, si saldrás o no saldrás de aquí. Eso es una sorpresa. De verdad que toda una aventura turistear en Puerto Rico. Miren esto. Por aquí no cabe un carro. Un carro solamente cabe aquí. Buenos días, amigos. Ya estamos en la soplaera en Peñuela. Así que vamos, sin más preámbulos, a dar el recorrido. Y después de la soplaera, vamos para la montaña arriba. Les voy a estar mostrando ya mismo. Así que si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, compartan el video. Y vamos a empezar este recorrido. Times are getting crazy, and everything seems hazy. Is there some place for safety? Bueno, dejamos el carro a salvo. Así que vamos a empezar el recorrido. Miren lo que tenemos aquí. Bienvenidos a la soplaera. Esa va a ser nuestra primera parada, la soplaera. Pero después tenemos una asignación pendiente. A ver si llegamos al salto dos brazos. Mi gente, hay que tener cuidado en estos sitios para evitar cosas lamentables como esta. Miren. En memoria de Jackie y Jesse. Parece que fue en el 8 de octubre del 22. Nosotros apoyamos al turismo. Y a que vengan a lugares así como esto, pero no queremos accidentes, así que vamos a disfrutar, pero vamos a hacerlo de una forma segura. Porque no queremos fatalidades ni muerte en estos lugares. Así que vamos a crear esa conciencia. Y sobre todo, no dejen basura. Porque mira lo que le espera. Bueno,
¿Ustedes vieron el rótulo que dice en memoria de Jackie y Jesse? Miren esto. Miren, esto es triste, de verdad. No queremos ver más placas como esta en estos lugares. Así que vamos a disfrutar de nuestros sitios turísticos, pero de una forma responsable y una forma segura. Ya vieron lo que es el salto a la soplaera. Ahora vamos a investigar un poquito. Porque según tengo entendido, por aquí en alguna parte, hay un camino que me lleva a donde yo realmente quiero ir. Que es la cascada Dos Brazos. Y estoy viendo que justamente por aquí hay una flecha roja y un camino súper empinado. Vamos a investigar. De roca, miran al lado izquierdo, allá al fondo hay un árbol que tiene una cinta, pero vamos a ver cómo yo bajo por aquí. Estas botas suelen resbalar en todos lados. Vamos a ver. Ah, por aquí mismo hay tensores, unos tensores de metal, desconozco para qué eran, para que se utilizaban. Y aquí está la cinta. Algo mejor que no. Miren el camino, miren esto, miren mi pie y el barranco allá abajo. Mucho cuidado aquí. Aquí alguien puso la soga así, de esta forma. Vamos a pasar. Miren mi pie y el barranco allá abajo.
Definitivamente, el que le tenga miedo a las alturas no puede venir para aquí. Esto está bien alto. Por lo menos ya veo que hay más marcas. Y aquí hay una cinta. Me comí la telaraña. Y una cinta. Así que vamos bien. Y ahora, para mí que por ahí, por ahí arriba, acá no se va. No se ve ningún tipo de señal de que hayan bajado por ahí. Hay una caída bien bonita. Quiero llegar hasta ahí. Miren esto. Estoy bien, a cada dos brazos no debe estar más de 2 o 3 minutos de aquí. Hay que estar allá arriba. Porque entre la vegetación estoy viendo una caída de agua. Posiblemente sea dos brazos. Vamos a investigar. Allá arriba. A dos brazos. Vamos para allá. Toque para. Ya llegamos. Dos brazos en el municipio de Peñuela. Vamos para allá. Bienvenido a Cascada Dos Brazos, aquí en el municipio de Peñuela.
una cascada súper hermosa, súper alta y súper peligrosa. Una cascada que a simple vista puedo decir de que tiene algunos 150 pies, más o menos, puede ser más. Si la ven, corren dos chorros, uno por la izquierda y uno para la derecha, que de ahí viene tu nombre, porque parecen brazos desde la parte de arriba. Avanzar porque creo que va a llover y no me gusta cuando está tronando, así que vamos a ver si avanzamos y darle fin a este video, así que vamos allá. Este hike sin duda fue uno de los más peligrosos y más extremos que yo he hecho en lo que llevo grabando aquí. Fue como una hora, hora y media montaña arriba. Me topé con, te digo, veredas que lo que cabía eran un pie. En fin, fue bien retante llegar allá arriba. Fue algo precioso, fue algo maravilloso. Y hasta aquí mi parte con el video. Ya lo saben, pueden seguirme, dale like, comparte el video, suscríbanse. Para que así YouTube siga ayudándome en este camino de los creadores de contenido. Y aquí los dejo con el arbolito de Navidad. Ya llegó la Navidad para aquí. Y los dejo con ese que está ahí, que tiene la mejor vida del mundo. Simba. Ahí los veo, mi gente. Hasta el próximo video.